mucho gusto saludarlos de nueva cuenta. Yo soy Alex, el Pibe Enríquez, y lo invito a que se quede con nosotros en ese programón que se llama Nacho Reyes, Más Deportes, Niños. Muy bien, sabemos que ya en casita ya están listos para la descarga de adrenalina, la información deportiva infantil. Ya estás con tu amiguito, con tu bebida preferida, con tu mascota, con tu abuelito, con tus papás, con toda la familia. Muy bien por ti. Y bueno, pues hay que invitar a todos ustedes a que se comuniquen con nosotros, amiguitos, a través del email que es masdn@rtv.lg.mx. Ahí nos puedes dar tu comentario acerca de los reportajes, entrevistas, secciones, todo lo que te gusta. ¿Qué más, Nacho Reyes? Recuerda que en Facebook puedes encontrarnos como diagonal masdeportesver.mx y listo. Por favor, envíanos un mensaje. Claro que sí, la página de internet www.masdeportesver.mx, ahí podemos estar en constante comunicación acerca de todo el deporte importante en el estado de Veracruz. Oye, Nacho Reyes, ¿cómo quedó el equipo de Cruz Azul? Pues el Cruz Azul, el Cruz Azul ganó 5-0, Alejandro. La fecha más importante de mayo, el 5 de mayo, la batalla de Puebla. Oye, ¿cuántos lados tiene una estrella? 5. Y eso me recuerda que tiene 1, 2, 3, 4, top 5. Top 5. 1. En hora de entrenamiento, triatlón. 2. Deporte de aventura. 3. Dato curioso con Zuku. 4. En niños destacados, Camila Dávila. 5. Glosario deportivo, Golf. Bien, amiguito, muy bien. Llegó el momento de subirnos a la moto de la información deportiva, la motocicleta, y nos vamos hasta la capital del estado, donde se genera información de fútbol americano, los Zorritos Dorados. Imagínate, también hablaremos de la interesante disciplina, que por cierto es olímpica, del tenis de mesa en la Universidad Veracruzana. Además de otra que acaba de incursionar en este programa, se trata de la capoeira estilo Angola. Imagínate movimientos como de baile con artes marciales. Sí. Claro que sí, amiguitos, los invitamos a que practiquen deporte, hagan ejercicio, la disciplina que ustedes quieran, manden o deseen, díganle a papi, ahí conocerán gente y la pasarán súper chido. Vamos con la información, con los detalles que tenemos para ustedes. En Más Deportes Niños, creemos que nada tiene que ver en que sea chiquito para que no pueda ser todo un deportista. Aquí te vamos a mostrar que niños como tú ya son unos expertos en sus deportes, además de que se divierten, hacen amigos y ejercicio que los mantiene sanos, como a nuestro amiguito Yael, quien es un gran jugador de tenis de mesa y nos platica qué es lo que más le gusta de su deporte. Que puedes jugar con todos y moverte mucho. Pues me gusta mucho moverte, pegarle la pelota, jugar. Como Yael, nuestros amigos Gabriel y Brian también se divierten, pero ellos practicando capoeira. Cuando empiezas no sabes nada y luego vas aprendiendo de la capoeira. Lo que más me gusta es cuando hacemos los movimientos en la clase. Es un poco difícil. Lo más divertido es también las rodas cuando juegas con tus compañeros. Los movimientos, cantar. Me gusta jugar con todos mis amigos. Pero también en los deportes de conjunto, los niños tienen un gran desempeño, como lo demuestran nuestros amiguitos de Zorros Dorados en todos y cada uno de sus entrenamientos. Me gusta los tacleos, cómo se taclea. Mi primo va a fútbol americano, pero él me dio un boleto para que vaya. Entonces así entré y ya.
me gusta que siempre estamos practicando por los partidos y luego la urgencia de los partidos. Es que mi papá fue coach de jugadores americanos. Sí, y aparte me gusta mucho el fútbol americano. La diversión, el juego y los amigos. La NFL, los juegos y la diversión del juego. Francisco, Alex y Joel también coinciden que el fútbol americano es un deporte muy divertido, al igual que el tenis de mesa y la capoeira. Así como ellos, espera al equipo de Más Deportes Niños en tu lugar de juego o entrenamiento para que nos platiques qué es lo que más te gusta de tu deporte. Para Más Deportes Niños, Eric Salgado Pérez. Perfecto, yo sigo haciendo aquí ejercicio. Estoy esperando a Nachito Reyes. ¡Alex! Me están tocando el timbre. ¡Alex! ¿Qué pasó, Nacho? ¡Échame las llaves! Se quedó sin llaves, Nacho. A ver, ya... Abre, Nacho, y pásale. No sé qué tanto estabas haciendo. Quedamos a hacer ejercicio con los amiguitos de Más Alex, Deportes Niños. Vengo cansadísimo. ¿Por qué? Vengo hecho pedazos, Alex. ¿Por qué? ¿Qué hoy hiciste? Me tocó nadar, andar en bicicleta y además correr, fíjate, caminata. Oye, ¿de qué estoy hablando? Ese es un deporte, ¿no? Así es un deporte donde, por cierto, tenemos una figura destacada aquí en el estado de Veracruz a nivel mundial. Ah, ya sé. Es de Jalapa, ha ido a los Juegos Olímpicos, le dicen el keniano y se llama Crisanto Grajales Valencia, ¿verdad? Efectivamente, hoy en este momento toca la hora de entrenamiento y la disciplina del triatlón. Hora de entrenamiento. El triatlón es una disciplina que consiste en tres deportes en la misma competencia. Se empieza con la natación, se continúa con el ciclismo y se termina con la carrera. Ya dependiendo de la categoría y la edad de cada atleta, es la distancia que se recorre. Bueno, en primera, los beneficios que tiene un niño para practicar el triatlón es mejorar su motricidad, aparte de que desarrolla una mejor capacidad física. Le ayuda mucho a tener una capacidad de resolución más rápida. Tiene que tomar decisiones más rápidas. Al momento de andar en bicicleta, al momento de nadar, tiene que tener una concentración al 100. Y bueno, definitivamente el mejorar día a día su capacidad física. La edad recomendada, ahora sí que no hay un límite inferior, solo se necesita que el atleta sepa nadar y desde pequeño se empieza a desarrollar su capacidad, aparte de su técnica, tanto en la natación, en el ciclismo y en la carrera, para evitar lesiones posteriores. Hay atletas que empiezan desde los 4 o 5 años y el mayor que tenemos registrado es de 80 años. Bueno, en el triatlón, el principal estilo que se nada es el de crawl, que es el más común, que es codo alto, estiramiento al frente, empuje y el recobro en la parte aérea. Ese es el más común. También se puede ocupar un tanto el movimiento de pecho cuando se está nadando en mar abierto, porque no se tienen los carriles, no se tiene la dirección adecuada. Se hace el movimiento de pecho para buscar la boya y se vuelve a entrar para volver a continuar con el movimiento de natación. Que se entrene diario, se llevan entre 2 a 3 horas, dependiendo también la edad. Y de tiempo en meses y años, bueno, para hacer su primer triatlón, entre 2 y 3 meses se recomienda que se entrene para hacer la primera competencia. Me gusta más la bicicleta porque siento que es lo que más se me facilita y lo que mejor hago. Me gusta mucho salir a carretera y pues en los triatlones es lo que mejor me va. Cuando hago ejercicio me siento muy bien en todo lo que hago. A mí me gusta mucho correr porque desde chiquito he corrido y yo siento que eso es lo que mejor hago. ¿Qué necesitas para jugar básquetbol? Playera sisada, short holgado, tenis y un balón de básquetbol. ¿Están listos? Perfecto, amiguitos. Continuamos con más información deportiva. Espero que ya tengan todo lo necesario para la práctica del baloncesto, como su short, su playera, por supuesto, sus tenis y el balón, que es fundamental. Nachito Reyes.
pase. Alejandro El Pibe Enríquez, llegó el momento de irnos nadando. Así es, nos vamos a ir nadando hasta el sur de la entidad veracruzana, allá a Coatzacoalcos y en esta ocasión también a Minatitlán. Estaremos tocando tres disciplinas distintas: fútbol municipal, baloncesto municipal y béisbol municipal. Un jonrón hasta allá, Pibe, por favor. Claro que sí, aventamos la pelota y allá lo va a cachar Luis Enrique Martínez, el salsero de la información deportiva, bueno, señores. Nosotros, saluditos, no, amigos, hasta Coatza, Minatitlán, Acayucan, Cosolacayola. Adiós, adiós. Porque la niñez es el futuro del deporte, les damos a conocer desde Coatzacoalcos lo mejor del ámbito deportivo en el mundo infantil. Y arrancamos con la Liga Municipal de Fútbol Infantil Juntos contra la Obesidad, en la cual se registró la jornada número 6, en donde se regresó del receso después de la temporada vacacional, reanudando las acciones dentro de los campos de fútbol, quedando los resultados de la siguiente manera. En la categoría Kinder, Deportivo Bamada ganó 2-0 al equipo de Italia. Rayos de Nanchital le hizo los honores ganándole 3-0 a Pumas filial. Manchester United le ganó 3-2 a Cruz Azul filial. Los Halcones le ganaron 1-0 a Jaivitos Tampico Madero. Chivas Ecatí goleó por marcador de 10-0 a 24 de octubre. Cruz Azul hizo lo mismo pero ganando 4-0 a América AC. Mientras que Tiburoncitos del Olmeca ganaron 3-1 al equipo de Barcelona. En la infantil menor, Real Madrid ganó 5-3 a 24 de octubre. Tiburoncitos Olmeca perdió por 14-0 a América AC. Deportivo Bama, de igual manera, perdió 4-0 contra Atlético Fersa. Chivas Ecati 2003 goleó por 9-0 a Jaivitos Tampico Madero. Tigres Fobiste perdió por 4-0 contra Chivas Ecati. Rayos de Nanchital ganó 3-2 a Manchester United. Mientras que Italia y Pumas filial 2004 también inició con una derrota, perdiendo 9-0 contra SL Cruz Azul. Y ahora también presentamos el standing general de la Liga de Béisbol Infantil de la ciudad de Minatitlán, en donde los equipos luchan por estar en las primeras posiciones y asimismo poder obtener su lugar en los próximos playoffs. En la categoría hormiga, el equipo Potrillos se encuentra en la primera posición con 16 juegos ganados. Lo sigue el equipo de Tigres con 12 victorias. En tercera posición se encuentra el equipo Cardenales con 9 victorias. Lo prosigue en el cuarto lugar el equipo de Cachorros con aún 8 juegos ganados. Mientras en la quinta posición se encuentra la novena de Diablos con apenas 6 juegos ganados. Y en el sexto lugar se encuentra el equipo de Pingüinos con aún solo 5 victorias. Para más deportes, Enrique Martínez. Muy bien, amiguitos, nosotros estamos exhaustos y es que ya regresamos nadando desde el sur de la entidad veracruzana, desde Coatzacoalcos, y como en Más Deportes, niños, no descansamos, ahora nos vamos a la montaña, a las alturas, Pibe. Claro que sí, mi queridísimo Nachito, amigos, ¿saben qué? Rock Suárez, la Extreme Gear, nos tiene un súper material de lujo que es de ciclismo de montaña. ¿Les gustaría conocerlo? Pues vámonos a conocerlo. Ella es Rock Suárez, la Extreme Gear, amiga de Más Deportes, niños. Hoy en Más Deportes, niños, veremos qué es el ciclismo de montaña. Y además, veremos cómo entrenan los chicos de Armadillo. Lo primero que necesitas para poder practicar el ciclismo de montaña es una bicicleta apta para senderos de verdad, casco, lentes, guantes, ropa, zapatillas de ciclismo y, por supuesto, muchas ganas para practicar este deporte. Hoy los chicos de Armadillo se entrenan en la pista Coralillos, en Jalapa, Veracruz, haciendo un entrenamiento simulando una de las competencias en las que están participando en un circuito nacional. Veamos un ataque para competencia. Vamos a hacer el Garmin, póngale atención. Cada 15 segundos, desde abajo, nada más lo vamos a hacer 3 veces, de donde damos la vuelta. Van a ver, no sé, va en el 48-51, 15 segundos, ¿no? Aceleran. No a tope, pero aceleran, aceleran, aceleran. 15 segundos. Sobre su asiento. No es necesario
necesario ser profesional para disfrutar de este deporte. Lo único que necesitas son ganas de hacer ciclismo y alguien que te guíe para ser uno de los mejores en el ciclismo de montaña. En Xalapa hay muchos clubs y equipos de ciclismo de montaña, con diferentes niveles, y todos tienen la disposición de enseñar e integrar a nuevos ciclistas. Es importante que sepas que es económico este deporte y si te gusta, seguro llegarás a ser un gran competidor. Si te gustan los deportes de aventura, esta es la opción, ciclismo de montaña. Reportó para ustedes Roxana Suárez para Más Deportes Niños en Veracruz. Dato curioso. El salto o clavado es una forma de deporte o entrenamiento que consiste en lanzarse al agua de una piscina, río, lago. El punto fijo puede ser la orilla del cuerpo de agua, una roca, montículo, peña, acantilado o incluso un puente muy cercano al agua o sobre ella. La entrada al agua y la postura son muy importantes en este deporte. Alex, amiguitos, ¿qué estás haciendo, Alex? ¿Cómo que qué, Nachito Reyes? ¿Cómo que qué? A ver, suéltame, por favor. Estoy hablando acerca del dato curioso de Zuku, que es clavados, amiguitos, en Veracruz, okay. En Leyes de Reforma, en el Centro Acuático. Ustedes lo pueden practicar. Aquí en Xalapa, también en la zona V, hay albercas y, por supuesto, allá en Coatzacoalcos, Veracruz, también lo pueden hacer. Nacho Los Reyes. Clavados, como no, grandes exponentes de la República de esta disciplina, como Fernando Platas, que fue medallista olímpico. Y muchísimas gracias a Zuku por esta información, el dato curioso. Ahora vámonos con una disciplina muy, pero muy interesante y la pequeña deportista destacada esta semana. Sí, claro que sí, se trata de Camila. Ella practica el ballet. Es una niña que quiere ser profesional en este deporte. ¿Sabes qué? La visitamos con Más Deportes Niños y estos son los detalles. Conozcamos a Camila, futura Angelina Ballerina. Niños destacados. Mi nombre es Camila Dávila Armenta y ya practico el ballet desde hace 3 años. Los días que vengo a ballet, platico con mi mamá de cómo me va en la escuela. Nosotras nos venimos caminando porque el ballet queda cerca de mi casa. Me gusta mucho ir a mi clase porque además de ser divertido, lo practico con todas mis amigas. Mi maestra se llama Maribel. Lo que más me gusta hacer en mi clase de ballet es cuando hacemos las caminatas. Y en mis ratos libres, me encanta andar en bici porque es muy divertido. Lo que siento cuando practico este deporte, que pues en este caso es el ballet, me siento muy feliz, muy contenta, me divierto mucho en mis clases y pues sí, e incluso cuando estoy haciendo cualquier paso y eso, no sé, siento como quien dice mariposas en el estómago. 1, 2, 3, 4, va, 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 empeines, quinta, 2, 3, más plie, 6, échape, 1, 2. Bueno, es sano practicar deporte pues porque ayuda a la salud y además como aquí en Veracruz pues hay mucha obesidad infantil, nos ayuda a tener un pues peso equilibrado y además no solo es el practicar deporte, sino también comer bien, tener una dieta balanceada y no sé, si tú practicas algún deporte tienes que comer súper bien. Bueno, yo les aconsejo que sí se metan a ballet, es muy divertido. Y si no pueden, pues, no sé, ahí en su casa, no, pónganse a practicar cualquier cosa. O no precisamente el ballet, otro deporte, no sé, el fútbol, básquet, béisbol, no sé, pero practico un deporte. 7, 8, estiro, 2, primera posición, plie, salta, 1, 2, 3, 4, segundo, 2, 3, 4, vamos al tiempo musical. Mi nombre es Camila Dávila Armenta y de grande quiero ser chef y una gran bailarina.
Pues amiguitos, nosotros tenemos más información, por supuesto, baile, deportes y de todo lo que ustedes quieran. Oigan, yo les tengo una pregunta. ¿Les gustó a ustedes la sección de niños destacados? ¿Sí? ¿Sí? Claro que sí. Bueno, a mí también me gustó muchísimo. ¿Sabían que ahora el ballet lo pueden practicar niños y niñas? Ah, ¿verdad? ¿A qué son? No lo sabían ustedes, Nachito Reyes. Mi querido Alejandro Enrique, nosotros nuevamente vámonos a la playa, vámonos al sol, vámonos aquí cerquita. En esta ocasión nos vamos caminando tranquilamente porque ya estamos en la recta final de Más Deportes Niños a Veracruz. Así es, estaremos hablando de las disciplinas del golf, también de la gimnasia y de la Liga Municipal de Béisbol con otro jonrón del señor Enrique. Agárrame, agárrame, agárrame. Échale cabecita, échale cabecita. Aquí, cabecita. Eso, muy bien. Uno, dos, tres. Eso, eso. Muy bien, Nachito. Cuatro. Eres Messi. Cinco. Eres Cristiano Ronaldo. Vámonos. Venga. Con la información. El golf es un deporte de precisión cuyo objetivo es introducir una pelota en los hoyos que están distribuidos en el campo con el menor número de golpes. Desde muy pequeños, los niños comienzan su sueño de convertirse en los mejores del mundo. El golfista internacional, el mexicano Esteban Toledo, compartió con los niños sus mejores trucos y estos tomaron nota de todo. El 6 para pegar así como las 80, 90 yardas, el 8, 50, la madera 100 y el driver 150 o 200. Porque es bonito, es para practicar mucho con mis amigos y mis amigas. Y por eso me gusta el golf. Cuando nos estaba platicando de sobre los tiros, cómo nos iba a enseñar todo. Del golf pasamos al rey de los deportes, donde con pelota y guante los niños están más que listos para pegar cuadrangulares. Algunos orgullosamente le van a los campeones de la Liga Mexicana de Béisbol, los Rojos del Águila. Porque me dicen de mandar jondones. Oye, ¿te llevan al estadio a ver al Águila? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta del béisbol? Patear y coger. Que quiere que venga todos los días. Oye, ¿y a qué equipo le vas? Al Águila. Al ritmo de la música, las niñas combinan la gracia con su sueño de ser gimnastas y algún día ir a Juegos Olímpicos. Porque es muy divertida y me gustan los aparatos. ¿Qué aparatos son los que más te gustan? El track, las barras, el salto, el piso y la viga. He participado. Desde 3 años nunca he dejado de participar. ¿Tienes alguna gimnasta que admires? A Aisha. Llegar a un Panamericano y ser en primer lugar. Es así como muchos de los niños construyen día a día su sueño de convertirse en los mejores deportistas de Veracruz. Paola Ríos. Alex, Alex. Tranquilo, fuerza, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Tranquilo. Es que Nachito Reyes no me poncharon en el béisbol, no me metieron un gol en el fútbol, tampoco fallé una canasta en el básquetbol. Ya se está acabando el programa de Más Deportes Niños y no quiero que termine. Calma, Alex, calma, calma, sécate esas lágrimas, utiliza mi camisa, por favor. Amiguito, recuerda que no hay ningún problema. Alex no va a tener ningún problema, así como tú tampoco, porque el próximo jueves a las 4:30 de la tarde tendremos una edición más de Más Deportes Niños. Efectivamente, amiguitos, ¿verdad que quieren más información? ¿Sí? ¿Verdad claro, que sí? Claro, que... Yo sí que... Bueno, pues todavía tenemos el glosario deportivo. Esto aún no se ha acabado. Y las redes sociales, Nachito Reyes, no quiero que se acabe de Más Deportes Niños. No quiero que se acabe de Más Deportes Niños. Vamos con las redes sociales. Calma. Ah, bueno, calma. Perfecto. Ya estamos hablando. Oye, las redes sociales en el Facebook, Nachito Reyes. Efectivamente, es diagonal másdeportesver.mx y ahí te puedes comunicar en Facebook con nosotros. Claro que sí, si tú metiste un gol, una anotación, una canasta, si es tu cumpleaños y ganaron un campeonato, por favor, ahí nos tiran un mensajito en el Facebook Más Deportes Ver y estaremos en constante comunicación. Por lo pronto, Nacho Reyes, los dejamos con el glosario deportivo. Hasta luego, chocolate. Recuerda, esto fue Más Deportes. Niños, chicos, hagan ejercicio. Vámonos, nos vemos el próximo jueves. Por favor, 4:30. Glosario deportivo. Golf es un deporte que consiste en introducir una bola en los hoyos que están distribuidos en el campo con el menor número de golpes. Música.
Thank you.